El pasado 8 de julio del 2008, los medios de comunicación de Japón y las autoridades del país asiático reportaron el asesinato de un total de 7 personas en el distrito de Akihabara, ubicado en Tokio, evento que ocurrió a manos de Tomohiro Kato, quien entonces con 25 años de edad atropelló de manera deliberada a varias personas mientras viajaba a bordo de un camión, y una vez que descendió del mismo, apuñaló a los transeúntes, donde además de las personas sin vida, se reportó a 10 más en calidad de heridos. El sujeto antes mencionado fue detenido de manera inmediata por las autoridades, quienes iniciaron con un proceso penal en su contra, motivo por el cual fue sentenciado a pena de muerte, la cual se ejecutó este martes 26 de julio, cuando el acusado de 39 años de edad pereció en la horca como se establece en las leyes del país. Evento que fue revelado por Yoshihisa Furukawa, quien funge como ministro de justicia de dicha nación. Este evento, que se ha denominado como la masacre de Akihabara, causó gran impacto entre la sociedad, al grado que se prohibió en 2011, año en que se dictó la sentencia, que la calle donde ocurrió este suceso fuera peatonal los domingos. Pues cabe destacar, al momento que Kato tomó el camión con el que embistió a los transeúntes, era ese día de la semana, y por ello hubo tal cantidad de personas afectadas. Fue hasta el año 2015 cuando la defensa del agresor agotó los últimos recursos para apelar la sentencia, pues incluso llegaron a argumentar que al momento de los hechos, Tomohiro Kato no estaba en pleno control de sus facultades, debido a que se encontraba bajo un severo estrés psicológico. No obstante, se declaró un caso cerrado y solo bastaba esperar a que el día de la ejecución llegara.